A Mariana Laval Juárez, que nos haga el honor de presentarle el cinturón internacional femenil de peso mínimo a María Micho. Pásale, María. Sin público yo creo que esto no sería más.
Entonces fue un espectáculo muy bonito y pues esto, pues ahorita estamos viendo que me posiciona dentro de las primeras ranqueadas a nivel mundial, las primeras 15. Entonces creo que es un buen inicio de la carrera. María, sabemos que quizás es muy prematuro, pero no sé si ya practicaste con juez o de qué planes hay, y si todavía tendrás una pelea más en lo que resta del año para darle brillo a ese cinturón. Pues claro que sí, ya más o menos se ha platicado. Es muy reciente esto, sí me tengo que sentar un poquito más a platicar con él, pero la idea está en que vamos a hacer dos defensas más de este título y posiblemente a principios del próximo año pues podernos tirar a un mundial de plata. María, sin duda tu carrera la iniciaste aquí en México. ¿Hay algún interés de tu empresa y de ti hacer una defensa aquí en territorio mexicano? Sí, posiblemente la primera defensa la vamos a estar realizando en México. ¿Qué tal, María? Héctor Lidia Junior de Boxeo Nuevo de Informe. Bueno, ya llegaste a tu país, ¿cómo te recibió la gente? Ahora te empieza a conocer más. ¿Cómo es el trato de la gente de tu país ahora que ya te ve coronada como campeona del Consejo? Bueno, pues realmente ha sido un proceso. Hay mucha gente que me ha apoyado. De hecho, pues tengo una academia de boxeo en Guatemala y pues todos mis alumnos pues, me han estado apoyando. Gracias a Dios, los medios de comunicación han apostado un poquito, pero sí se dio el apoyo. El evento fue un éxito, hubo muchísimo público, fue muy bien recibido el boxeo en Guatemala y pues ahorita la verdad es que estamos haciendo historia para el país y qué mejor manera de hacer una historia positiva en el ámbito deportivo, así que Guatemala se está empezando a escuchar a nivel mundial. Muchísimas gracias.